Ahí donde estamos, vamos tomando nuestra postura. Recuerda que mantenemos nuestra espalda derechita, nuestro cuerpo relajado. Y comenzamos en este momento a conectar con nuestro cuerpo. Hacemos brevemente un escaneo de toda nuestra corporalidad. Vamos revisando nuestra postura, comenzando desde nuestra cabeza hasta la planta de los pies. Y ahí revisando cómo está tu cara y tu cabeza. Cuello y tu garganta. Suelta tus hombros, a la gravedad. Y si notas algún punto de tensión extra en esta parte alta del cuerpo, trata de soltar, suelta tus párpados, tus mejillas. Relaja tu cuello, relaja tus hombros. Trata de extender tu pecho de manera natural, sin demasiada rigidez. Observa cómo está tu espalda. Manténla derechita, pero sin mucha tensión. Permite que tus brazos caigan a la gravedad. Y observa en qué postura los sientes más cómodos. Sobre tus muslos, tus rodillas, con las palmas unidas. Nota ahora la parte baja de tu abdomen. Suelta. Observa el contacto de tus caderas con el asiento. Si te sientes cómodo, cómodo. Trata de percatarte de tu postura, como tus caderas sostienen toda la parte alta de tu cuerpo. Es este sostén que te mantiene firme para realizar tu práctica. Así que atienda tus caderas y en este momento también suéltalas y acomódalas. Que se sienta como ese soporte que te permite esta práctica. Y con nuestra atención vamos recorriendo la parte baja de nuestro cuerpo. Observa tus muslos, tus rodillas, tus tobillos. Y finalmente llega a tus pies. Y ahí teniendo esta postura para comenzar a practicar, podemos aprovechar también para agradecer tener este cuerpo. Un cuerpo que nos permite accionar, que nos permite trascender.
puedes apreciar en este momento toda tu figura corporal, todo lo que has aprovechado a través de tu cuerpo. Y observa si hay una sensación de regocijo por esto que siempre te acompaña y que quizás no te haces tan consciente en el día a día. De todo aquello que puedes hacer a través de tu cuerpo. Y así vamos a comenzar a practicar ahora shamatha con objeto a través de la observación corporal. Y vamos a ir observando si hay algún movimiento del que te puedas percatar. Puedes sentir el movimiento de algunas zonas de tu cuerpo con la respiración. ¿Qué es aquello que se extiende y se distiende? Eso también es percatación, es atención. Observar lo que hay y lo que no hay, lo que es y lo que no es. Observa si te es posible adentrarte hasta tus órganos y si hay alguna sensibilidad de movimiento que puedas percatarte en tu corazón, si puedes sentir sus latidos. Si hay movimiento estomacal, tus órganos intestinales. Si hay algún movimiento o sensación muscular, algo que se está extendiendo. Y si no notas nada, entonces no notas nada. Es parte de darte cuenta. No hay movimiento.
Observa si tu cuerpo se siente cálido, templado, frío. ¿O es una temperatura casi imperceptible? No hay ninguna temperatura en particular. Simplemente nota. Y ahora podemos aprovechar también la tensión de nuestro cuerpo, sintiendo toda la parte táctil de las sensaciones. Observa si puedes notar el contacto del aire con tu cuerpo, alguna brisa en tus mejillas, en tus manos, en tus pies. Observa si hay alguna sensación de cosquilleo a nivel de tu piel. Observa incluso si puedes percatarte del roce de tu ropa en alguna parte de tu cuerpo. Hay algo que roza en el cuello, en tu torso. Esa sensación para ti, si notas el contacto de la ropa de tus pies, y estamos así volcados completamente con nuestra atención a nuestro cuerpo. Toda nuestra atención en la corporalidad. Y estando ahí un poco más relajados, más atentos, más abiertos, podemos aprovechar para generar la motivación en nuestra práctica el día de hoy. La motivación misma de estar sentados hoy aquí, todas y todos juntos. Y recuerda por qué estás hoy aquí. Es aquello que quieres alcanzar, lograr. Es aquello que quieres cambiar, transformar. ¿O qué es aquello que quieres?
No sé si esa motivación tiene que ver con el anhelo profundo de estar bien, de sentirme bien, de generar condiciones para sentirte feliz. Y minimizar aquellas condiciones que te hacen sentir malestar. Observa esto en tu intención. Y siendo una intención muy personal, vamos ahora a seguir calmando a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Vamos a darnos este tiempo de descanso, pero al mismo tiempo de completa preparación, de plena conciencia. Y vamos a transitar ahora a atendernos y respirar. Así que observa dónde son más nítidas las sensaciones de respiración. Recuerda cuál es el objetivo de hacer esto: cultivar una mente más calma y más clara a través de fortalecer nuestra plena recarnación a través de nuestra respiración. Y nos vamos a quedar ahí por unos minutitos, contemplando nuestro respirar, sin distracción. Cada vez que mi mente se distraiga con algún estímulo sensorial externo, cada vez que se distraiga con alguna historia, pensamiento, expectativa, cada vez que se distraiga con alguna sensación corporal, dolor, emoción, una y otra vez regresamos a nuestra respiración. Y ahí nos mantenemos por los siguientes minutos.
significa que donde focalizamos nuestra atención en el cuerpo. Ayer estuvimos un poquito enfocados en nuestra postura, nos enfocamos en la respiración. Hoy nos enfocamos en el cuerpo como este objeto atencional que nos permite precisamente darle esta calma y claridad que queremos practicar y entrenar con nuestra mente. Y el cuerpo pues también siempre está ahí con nosotros, acompañándonos, entonces es un buen recurso también para practicar, para meditar. Y lo que hacemos es justamente en todo este espacio de práctica de atención, de shamatha, lo que hacemos es que elegimos hacia qué es lo que queremos aprender. Dejamos ir otros estímulos, porque la atención en realidad es apartarte de todos los estímulos para prestar atención a uno solo, ¿no? Y eso, como veíamos ayer, le permite mayor asentamiento a tu agitación mental. Y algo que me gustaría resaltar antes de irnos es que justo en todo este espacio de atención corporal vamos permitiendo también que surja lo que tenga que surgir. Entonces, es ir soltando expectativas, ir soltando logros, ¿no? En todo este escaneo que hicimos, ¿no?, un poquito de la historia, observa si hay movimiento. Si hay movimiento y lo puedes observar, está bien. Pero si no hay, pues no lo puedes observar, también está bien. Eso es empezar a soltar esa tendencia que tenemos de lo que debería ser, cómo debería ser, lo que debería lograr, lo que no debería lograr. Todo lo que estás experimentando, a eso le vas dando completa apertura. Tal y como es. Nada con qué pelearnos. Simplemente lo que está. Y así, pues estamos también entrenando en este espacio cuidado, óptimo, lo que surge ahí afuera y las adversidades que se presentan ahí afuera. Mientras más acostumbramos a nuestra mente a simplemente estar y aceptar lo que está con nosotros, también eso nos va a permitir tener mucho mejor vínculo con las cosas que nos van sucediendo en la vida. Y por aceptación no quiere decir tampoco pendiente, o no quiere decir, ¿cómo se dice? Aceptarlo y resignación, gracias, no es arte. No es resignarte, ¿no? Pero sí es al aceptar con completa apertura, vas a poder también tomar una mejor decisión que no viene marcada por tus exámenes. Por algo que no quieres, o que quieres rechazar, o que tienes mucha aversión, o que tienes mucho apego, justo más bien le das apertura y al abrirte también puedes ir tomando muchas mejores decisiones en vez de reaccionar. Entonces, bueno, pues con esto vamos practicando y nada más también haz una breve reflexión en esta práctica. Si pudiste estar atento, percatado, si te sentiste muy distraído, distraída, si sentiste que estabas como divagando, si sentiste que de pronto no sabías muy bien lo que estabas haciendo, o si sentiste también que te quedaste dormido. Y aquí también viene nuestra práctica. Sea lo que sea que haya surgido de ella, está bien. Si me quedé dormido, me quedé dormido. Y eso lo único que me dice es, ok, la siguiente vez que me siente, voy a intentar estar mucho más percatado para no quedarme dormido. Si me sentí muy distraído, ya sé qué es lo que tengo que hacer al regresar. Tratar de centrar mi atención en el lugar que elija y no distraer. Entonces, sea lo que sea también, al terminar tu práctica, ¿qué me va a detener? Solo estás tú. Nadie te va a decir, yo no sé cómo está cada uno de ustedes, y no le va a decir, ¿por qué te quedaste dormido? ¿Por qué te distraído? Es tuyo, completamente tuyo, tu experiencia, ábrete a ella, no exageremos. Mañana va a ser distinto, mejor, peor, medianamente, simplemente estamos aquí. Y agradecemos que estamos aquí porque es la oportunidad para.
practicar, la única oportunidad. Y con eso, pues nos vamos a desayunar, para tomar energías. Por favor, vamos ahorita directo al comedor. Les voy a pedir también que en este momento en el que quizás muchos de nosotros también queremos ser mejores personas, tenemos aquí una compañera que viene a hablar con muletas. Entonces, si alguien está cerca de ella en el comedor y puede ayudarle a llevar su plato, también nos abrimos a aceptar el apoyo de los demás, para que no ande brincando con el plato de aquí para allá. Entonces, si alguien está cerquita, por favor, si podemos ayudar en estos días que estamos aquí, será maravilloso. Y también les pido que si tomamos cafecito, té y estamos aquí en la salita, tratemos también de recoger nuestras tazas y llevarlas a su lugar para mantener también el espacio ordenado. Y bueno, por ahorita creo que son los anuncios. Disfruten los alimentos y ya me acordé, en el espacio también de rato que tenemos, también aprovechen para descansar. Traten de no andar mucho con los celulares, distraídos, mantengan todavía su mente un poco despejada del mundo de afuera. Entonces duérmanse un rato, relájense, descansen, es el momento de descansar. En la vida cotidiana necesariamente para descansar. Aprovechen, estamos aquí en un lugar maravilloso para hacer. Entonces disfruten el día. Y nos vemos aquí a las 10. Nos vemos.